Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Prison Architect con el DLC Going Green. Vamos a seguir entonces con nuestra cárcel. Me he adelantado un poquitito. Ya he planteado todo lo que es las nuevas prisiones para terminar de traer a todos los presos con problemas mentales a esta zona. Lo único que falta es toda la instalación. Tienen que terminar de instalar las cañerías y demás. También hay otra cosa que no me di cuenta, que ustedes seguramente sí, que en la cuestión del despliegue había puesto esta zona como solo personal. Y realmente esto les impedía llegar al aula. Entonces, evidentemente no había anotados por eso. Lo que hice fue, bueno, poner puertas y demás y separar esto. De hecho, todavía no está separado. Todavía es solo personal. Pero aquí falta instalar la puerta, en realidad. Y creo que aquí falta instalar otra puerta, sí. Para cerrar eso. También les hice un caminito y demás para que se vaya más rápido, quede algo más bonito. Se está descontrolando la cantidad de contrabando. Bueno, no me voy a preocupar demasiado por eso porque tenemos detectores por todos lados. Hay piñas. No sé en dónde. Aquí, con los locos. Sí. De hecho, vamos a tener que modificar también el tema de el horario de los locos para que los locos coman juntos y no se mezclen con los demás, porque ya tenemos bastantes locos sin quererlo, ¿sí? Porque creo que alguien me había dicho que se iban volviendo locos a partir de los motines y realmente, bueno, cada vez tenemos más. También tenemos que hacer un poquito más grande lo que es toda la mesa de visitantes, pero bueno, con tiempo, todo con tiempo. Vamos despacito. Esto falta todavía los sumideros y las alcachofas. Ok. Vamos a esperar que lo terminen de construir. ¿Esto ya está? No. Instalar cancela. Puesto en cola. Ok. Control clic izquierdo. Para poner alta prioridad. Y esto también. Vamos a ponerlo en alta prioridad. Así podemos. Lo instalan lo antes posible y podemos aprovechar el día de mañana para que ya empiecen a venir al aula. Porque no podían venir al aula. Ese era el problema que estaba sucediendo. De hecho, a ver, me voy a traer este hasta acá. Quiero ver si realmente. No sé, me pareció que se abría la puerta de este espacio. Y a ver si. No, no había nadie. Ok. No pasó nada. Cancela de personal. Cancela de personal. Entonces, ahora sí. En despliegue. Vamos a poner solo personal también esta zona. Listo. Y esto sí queda como uso compartido. Ah, el problema es otro, que es esto. Este espacio. Ok. Vamos a ponerlo compartido y listo. Antes de seguir modificando más cosas, prefiero dejarlo así. Realmente es como que nos obliga a pensar demasiado bien cómo llevarlo adelante. Porque si no, nos quedan lugares como esos medio bloqueados. Vamos ahora sí a agregar las puertas. En este caso vamos a elegir las puertas de la cárcel blancas. Tácate, tácate. Con esto vamos a tener para llenar un poquito más la cárcel con algunos loquilios. Tenemos conexión de agua caliente, ¿verdad? Sí, va muy bien. Tenemos agua caliente aquí. ¿Cuál es la temperatura de esta zona? Medio fresqueli. Ok, podemos a poner otro radiador de aquel lado. Radiador. Ahí estamos. Lo ponemos aquí. Y en servicios públicos vamos a tener que traerle agua. Ahí estamos. Listo, ya tenemos una celda más. Seguramente, a ver, este vaya a ir a. Ah, no, va a descansar, me parece. No, no, pensé que iba a trasladar a uno. Porque todavía tenemos presos, creo, en esta zona. Sí, de hecho, estas son celdas acolchadas. Tenemos 1, 2, 3, 4 en esta zona. Y lo que nos falta en realidad es hacer la zona de aislamiento también aquí para los presos mentales, que prontamente también lo vamos a hacer. Ha quedado esta zona de arriba como máxima seguridad. Y a ver, podemos poner, por ejemplo, en despliegue, solo máxima estas zonas, sí.
Sí, podemos determinar. Lo que no podemos determinar es esta, por ejemplo. Esta celda en particular. No, me agarra todo. El problema es que si ponemos así, no, estos no pueden salir a comer. Y realmente es una porquería bastante grande. Pero por lo menos estas zonas, este aislamiento es solo para máxima seguridad. Ahí está, abierto, va a comer, máxima seguridad. Muy bien, aquí están los de celdas acolchadas. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar estas celdas, entonces. Salas, vamos a poner celdas comunes. Ahí estamos, todas estas son comunes ahora. Y los locos los van a tener que ir moviendo de espacio. Ok, duchas. Locos por aquí. Y los otros morfando. Ok, en este momento es donde se cruzan. Porque estos van al patio, los otros van a morfar. Y ahí hay trompadas, ¿eh? Hay trompadas, no sé. Sí, hubo un par de trompadas y apuñalamientos varios, ¿eh? En ese cruce. Bueno, los pasan y los miran feo. Bastante. Listo. Ok, ahí están los locos que vienen a... Entiendo ducharse. No, patio, patio. Ahora a las 3, en teoría, el aula debería estar disponible. A ver, vamos a ver si tenemos en... Sí, de hecho ahí se anotaron todos en educación básica. Ahí está. Dios. Era tan fácil como eso. Y ahora sí pueden llegar. De hecho, les he vedado el lugar a algún lugar más porque... Está llamando el alcalde. Una sobrecarga ha hecho que el generador se recalentase e incendiase. Ok, y Dios. Emergencias, camión de bomberos. Que vengan acá lo antes posible. Vamos a bajar un poquitito la velocidad porque hay que gestionar esto. Ahí está, ahí vienen, ahí vienen. Vamos a tratar de que se destruyan la menor cosas posible, pero va a costar bastante porque está en una zona difícil. Vamos. ¿Por qué no? Ahí está. Pueden venir hasta acá. Ah, es botón derecho. Dios, yo estaba tocando el izquierdo. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Me avancé. Me avancé. Ahí está. Ahora yo lo que quiero es que uno venga hasta aquí para evitar que se sobrecaliente el asunto. Y otro aquí. Este para acá. Vos movete acá. Esto tiene que estar apagado, ¿no? Sí. Ahí está, apagando todo, muy bien. Puff. Venite para acá vos. Acá. Acá. Hay lío encima. ¿100% dañado? 100% dañado. Ok, bueno. Esto está funcionando, pero no tenemos compensación económica. Lo que no sé por qué, habría que conectarlo, me parece. Todavía queda un poquito de fuego por ahí. Vengan para aquí. Ah, están heridos encima estos tipos. Ya están tardando, ¿eh? Estamos, esto ha terminado en un desastre. No tenemos luz en toda la cárcel. Ok.
Bueno. ¿Listo? Bueno. Despedimos el camión. Y... ¿este qué está haciendo? Mover contador. No. Yo lo que quiero, en realidad, es que esto empiece a darnos el... Está como conectado. A ver si lo pongo por ahí arriba. ¿Qué es lo que pasa? Las baterías están cargando hasta el 20%. Bueno, y tienen que arreglar este desastre. Vamos a esperar que saquen todos los escombros. Voy a ir reconstruyendo. Hay que reconstruir las paredes primero. Paredes y puertas, pared de ladrillo. Ahí está. Esta la voy a dejar abierta. Esto lo mismo. En realidad voy a dejar abiertos un lugar para que pasen entre paredes. Ahí está. Y una vez que terminemos, ahí sí reconectamos todo. Está arreglando el primer generador. Hay que ver el tema si se han quemado los cables. Sí, de hecho está todo desconectadísimo. Este por aquí y este viene para acá. Lo que no tiene luz tampoco es la zona de aquí arriba. Esto hay que conectarlo todo. En realidad podríamos ver de darle energía solo a la bomba de agua con esto. Podríamos intentarlo igual, pero por ahora quiero que lo reconecte. Nada más con esto ya es suficiente. Reconectamos, reconectamos. Aquí sobran un montón de cables. Ok, y con esto creo que vamos a estar bien. Esto ya puede prenderse, ¿verdad? Sí, activamos. No. Potencia actual, 8 unidades. 0 unidades. Ahí está, este ya está conectado, vamos a desactivarla. ¿Este se puede activar? Sí. Listo. Ya tenemos energía en una parte. Activamos el otro, energía en la otra. Y me parece que también se han roto unas tuberías. Sí. Que corren por toda esta zona. Y, esta también. Hasta aquí que va a la caldera. Listo, ahora sí. Ahí están en el aula, por fin, dando clases. Que parece Spike Lee este. Bueno, muy bien, dando clases. Ahí estamos. Y está lleno encima, a ver. Quiero traer un guardia. A ver, venite vos hasta por acá atrás. Creo que está lleno hasta el fondo de gente, ¿eh? Hasta las 6 de la tarde tienen clase. Sí, está todo lleno. Todo lleno de rechupete va esto, ¿eh? Esto, toda esta zona se quedó sin agua. Entiendo por la rotura de ese caño principal. Sí, porque es este de aquí. Bueno, hay algunos gritos que vienen de afuera. Espero que no estén entrando demasiado por la zona. Ok, esto está de vuelta en cero. Compensación económica cero. Ingresos gastos, otros ingresos. Comida, reprograma, exportaciones. No, no nos dice nada sobre el tema de la venta de energía. Ok. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos enchufar esta caldera. Nada más, tampoco quiero enchufar 4000 cosas y después tener un problema. Vamos con los cables eléctricos. Elimino un objeto. Quiero desmontar el objeto en realidad. No, no. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya que la caldera está conectada de esta forma, es conectar esta energía así. Oh, la conducción de agua caliente también se ha visto medio destruida por todo el asunto este, ¿eh? A ver, volvemos. No, no. Conducción de agua caliente, sí. Aquí. Aquí no. Aquí. O era este. No sé cuál. No, es este. Estos no. Ahí está. Este sí, listo. Ahora sí entiendo por qué nos habíamos quedado sin agua caliente en este sector de duchas. Igual aquí hay solo dos. Esto es una celda provisional. Realmente esto habría que cambiarlo. Esto no debería ser más. Podríamos mudar la enfermería aquí.
Podríamos mudar la enfermería. Y esta ducha también eliminarla porque no tiene sentido ya. Tenemos espacio para todos los reclusos. Servicios públicos. No está llegando el agua a los últimos lugares. Y el agua caliente tampoco. Eso quiere decir que necesitamos... Hay uno que se está escapando acá. No creo que... estos no pierden tiempo, ¿eh? No, no, se va, ¿eh? Se va. Se va, se va. Agarran. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Paredes y puertas. Vaya. Otro más que se está... No, 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 acá están, están ocupándose todos de escaparse. Vamos a poner una valla en forma urgente porque se están rajando todos. Y vamos a estacionar personal aquí. Despliegue. Necesito un guardia en esta zona todo el tiempo. Está, creo que lo va a agarrar a este, sí, también. Este está agarrando a todos, ¿eh? No, no, se están rajando. No, no, bueno, no, yo me voy a clases. No, no me quería escapar, ¿eh? Solo quería venir a clases. Uy, sí, qué interesante. Fui al baño nada más. Y me siento de vuelta acá. Sí, muy bien, ya estoy. Ok, bueno, evitamos. Estos tipos son terribles, ¿eh? Porque en un segundo ya se estaban rajando. Como locos, ¿eh? Vamos a cambiar la enfermería de lugar. Esto va a dejar de ser celda. Esto vamos a desmontarlo. Esto también lo desmontamos. Vamos a salas. Y esto va a ser enfermería, ¿verdad? Enfermería. Porque sobre todo da al patio principal. No tienen que salir por acá afuera. Y esto, de hecho, lo podemos poner. Digamos, podemos hacerlo para ampliar sobre todo este sector de visitas. Así que, ¿dónde tenemos enfermería? Biblioteca, sala de correos. No. Enfermería. Acá está. Listo. Esto va a ser enfermería. La ducha no sé qué hacer. Si la dejamos, no la dejamos. Vamos a sacarla como ducha. Quedará ahí un espacio vacío. Vamos a sacar la puerta esta. Vamos a desmontarla. Vamos a desmontar también este banco. Y lo que vamos a hacer es pasar las camas médicas. Podemos seguir, digamos, la puerta la vamos a dejar de ese espacio. Ahí está. Vamos a poner las camuchas. Una. Como hay espacio, podemos dejarlo. Vemos, esto va por acá. Entonces el próximo podríamos ponerlo por acá. Tipo, como eran los hospitales de antes, que eran enormes. Ahí está. Y vamos a tener que poner unas puertas. Para decir puertas, puertas. Vamos a poner una puerta doble. En realidad. Esto es puerta de personal, porque no van solos a la enfermería, los tienen que traer. Lo que no sé si poner puerta doble. Bueno, vamos a poner una puerta doble. Aquí iremos... No, no, estaba funcionando bien con puerta común, así que no, la sacamos y ponemos la puerta doble común verde para que no entre digamos, los presos a esta zona. Listo. Los retretes vamos a levantarlos. A ver. Desmontamos. No vamos a dejar unos retretes ahí a la vista de todos. Desmontamos. Y desmontamos. Listo. Ah, lo cierto es que... ¿Por dónde están pasando los presos? Porque, a ver, aquí vamos a... Cerrojo. Lo dejamos así. Porque los presos no van a poder pasar por aquí si lo hemos cerrado. En logística, perdón. En despliegue. Porque hemos cerrado esta zona. Que es solo para personal. Y de hecho también vamos a poner esta para personal. Esto también. Esto también. Y esto también.
Los presos entonces van a tener que entrar por aquí. El problema es que no van a poder entrar si esto está puesto de esta manera. Entonces tenemos que volver a cerrar aquí con más paredes y puertas. Dios, realmente esto de las paredes y puertas me vuelve loco. Ponemos valla, valla. Y ponemos dos aquí cancelas de personal por si tienen que pasar por las dudas. Listo. Ahí estamos. Esto lo podemos abrir. Abrir puerta. Abrir puerta. Ah, ya están instalando todo. De hecho, esto vamos a dejarlo el cerrojo abierto. Y esta también, mientras hacen todo esto. Y listo. Total, a esta hora no hay mucha gente dando vueltas. Nos quedó esta cama médica. Que hay que mover también. Ahí está. Y ahora sí podemos sacar la sala esta de enfermería. Directamente la sacamos. Listo. Vamos a agregar un par de camas más y mejorarla un poquitito la enfermería. Enfermería, sí. A ver, no, señor, usted no. Enfermería, cama médica. No, cama médica. Lugar para almacenar los narcóticos hasta que los presos nos roben. Pero ¿cómo van a almacenarlos en la cama médica? Un mueble de madera con cajones. Sala de estar, dormitorio. No hay cosas que... Máquina de comida. Puedo cuadrilátero. Mejor el grado de gimnasio. Eso está muy bueno. Lo que quería buscar es cosas, por ejemplo, todos los objetos no. Electrónico de entrenamiento de trabajo. No, no están. A ver, sí. Desde Rocha, pero esto es solo para psiquiatra con problemas mentales. No, problemas mentales también. No hay nada que mejore lo que es el grado de enfermería. No. Panel solar de práctica. Oh, eso está muy bueno. Todos los paquetes. No. Entonces volvemos a tipo de objetos todos y vamos a agregar unas camas. Cama médica. Ahí estamos. Otra por aquí. Y otra por aquí. Listo. Ah, me parece que el personal estaban asignados los médicos en esta zona. Vamos a sacarlo. No, 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 no. ¿Cómo lo sacamos? Sector, patrullas. No, despliegue. Botón derecho no me deja. Asigna médicos. A ver, ahora sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí me gusta más. Ok, esto ya está todo listo. Entonces ahora sí podemos poner en salas, perdón, en despliegue, solo personal, esta zona de aquí afuera. El tema es cómo van a llegar la gente de visita. También esa es otra pregunta que me hago. Esto también, solo personal. Y ya está. Ahora sí los presos pueden entrar por esta zona. Y listo. Que era el objetivo. Esta gran puerta vamos a desmontarla. ¿O no? No, vamos a dejar, a dejarla cerrada y está lo mismo. Y vamos a estacionar personal aquí. Vamos a contratar un par de guardias más. 1, 2, 3, 4. Ahí está, 5. Y en despliegue vamos a poner un guardia en esta sola, solo a los efectos de abrir las puertas. Tenemos 2, 2, 3 aquí. Está muy bien. Uno aquí, que es otro lugar donde pueden llegar. Aquí no tenemos estacionado. Podemos poner uno. En esta zona creo que tenemos cuatro estacionados. Vamos a... Sí, es muy grande esta zona. Y aquí podríamos estacionar uno. Listo. Ok, entiendo que los presos van oficial de la condicional. Abrir puerta. Listo. Entiendo, igual esta gente puede salir por esta zona. No sé por qué están dando toda la vuelta. Obrero. Los obreros pueden entrar y salir por aquí. No entiendo por qué están dando toda la vuelta. Ok, no me voy a preocupar por eso. Vamos a terminar con paredes de ladrillo. Esto, que estaba todo cerrado. Ahí está. Pared de ladrillo, pared de ladrillo, pared de ladrillo. Listo. Carga actual 26%. El panel solar a esta hora no está funcionando. El tema es que no hemos hecho lo que es el cable ya está conectado. Nos estaría.
¿Podemos borrar estos cables o hay que desmontar esto? No, pero yo solo quiero desmontar los cables. ¿Puedo desmontar los cables? ¿Mostrar cables, cables ordenados, conectar? ¿Vender? No. Desmontar utilidades. El problema es que esta desmonte utilidades me desmonta todas las cosas que hay dando vueltas. Y no quiero. A ver, voy a... Lo que no sé por dónde está tomando electricidad. ¿Puedo desmontar estos dos? Sí. Y vamos a ver si se apaga la caldera. Si se apaga la caldera, después vemos. Encerrado. Bueno, esto ahora sí vamos a terminar de hacerlo. Ahí está. A ver, vamos a ver si tenemos algún graduado en nuestros programas de educación básica. 11 terminados. Ah, ok. A ver, vamos a ir hacia abajo de todo. Que es educación general. Vamos a iniciar. Porque tenemos que llegar a 10. Pero asigna 10 presos para el curso. ¿Y por qué no tenemos graduados? A ver. Aquí está. Cualificación de educación general. Vamos a iniciar. Sin horario. Video por profesor en el aula. Duración de la sesión 3 sesiones. A ver. Vamos a parar este. Vamos a parar este. Oh. Me lo mandó de vuelta para abajo. Educación general. Iniciar. A ver dónde está ahora. No, sin horario me pone. Estudiante sentado académico intermedio. Los presos deben haber completado programa de educación básica. Ah, lo que pasa es que no tengo aprobados. Oh, entonces vamos a iniciar otro. ¿Y por qué ahora me pone uno solo? Digamos, tienen que completar sí o sí y tienen que aprobar encima. Cosa que no ha hecho ninguno. Bueno. El problema es que, claro, no solo lo tienen que terminar, sino que tienen que aprobarlo. Bueno, no hay problema con eso. Uf, se nos está yendo el horario a cualquier lado. Vamos a terminar esta pared que me faltaba. Y vamos a dejarlo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. ¡Hasta la próxima!